Hoy es el Día Nacional de Francia, el Día de la Libertad, Igualdad, Fraternidad, el 14 de julio. Celebramos la toma de la Bastilla y el inicio de la Revolución Francesa de 1789. Quisimos por primera vez organizarlo en un lugar diferente de la embajada y escogimos a Petare y la comunidad de San Blas, porque aquí en Petare hay futuro, hay juventud, hay emprendimiento, hay liderazgo femenino, hay deporte, hay todo lo mejor de la sociedad venezolana, y esto lo queremos compartir con la sociedad francesa. Aquí apoyamos iniciativas y proyectos, estamos renovando esta cancha deportiva, el Paris Saint-Germain, el club de fútbol, hizo una donación para la cancha y el equipo 11 de la comunidad de balones y de camisetas. En una escuela hemos financiado la instalación de recuperación de agua de lluvia, una instalación bien potente y bien eficaz que permite almacenar 10.000 litros de agua y de potabilizarlo para que haya agua potable para todo el año para una comunidad educativa, dos escuelas y un dispensario médico. Gracias a Uniendo Voluntades, nosotros hemos logrado conectar a otras personas a que unan voluntades con nosotros, porque nosotros somos un equipo que trabajamos con nuestros propios recursos y buscamos el apoyo con otras personas, pues. Y pues el embajador de Francia se unió a nosotros y pues entonces se dio este proyecto de lata de agua aquí en el barrio nuevo de Petare. Gracias a la embajada de Francia en Venezuela, que nos financió y nos apoyó, pudimos ejecutar el proyecto. Como en todas las zonas populares del país, en todos los barrios de Caracas también, la escasez de agua es crónica, y esta ecotecnia de captación de agua de lluvia, almacenamiento y tratamiento, pues ayuda de manera importante a disminuir los niveles de estrés hídrico en estas comunidades. Este sistema capta aproximadamente 300.000 litros de agua que van a poder ser utilizados en la escuela y en el ambulatorio para distintos equipos. En lo personal, de verdad me siento muy orgullosa, feliz, contenta, agradecida, llena, completa, porque hemos logrado muchas cosas poniendo granitos de arena paso a pasito, sin pensar que nosotros íbamos a poder lograr todo esto, porque realmente esto comenzó como el inicio de un vertedero, o sea, vamos a quitar este vertedero de basura, pero jamás pensamos que íbamos a llegar a tanto y unir tantas voluntades a nosotras a lograr tantas cosas como este proyecto.